¿Qué os parece si hoy hablamos un poquito de menstruación? A veces, cuando tratamos el tema de la sexualidad, nos olvidamos de que menstruación también forma parte de nuestra propia sexualidad. Y a pesar de que la mitad de la población tiene la menstru, sigue siendo un tema tabú, lleno de mitos, de prejuicios y del que todavía nos cuesta un poquito hablar. Por eso, en este vídeo me gustaría aclarar algunas cositas. Y la primera de ellas es que a veces nos confundimos e identificamos sangrar con menstruar. Sin embargo, la menstruación son una serie de cambios que se producen en nuestro cuerpo de manera cíclica. Esto quiere decir que se repiten mensualmente, más o menos, y que tienen su manifestación no solo biológica, sino también a nivel emocional, mental y psicológico. Todos estos cambios giran en torno a un evento. Ese evento sería la ovulación. Por eso lo llamamos ciclo menstrual o ciclo ovulatorio. Esto quiere decir que si no ovulamos, no estamos menstruando. Para aquellas personas que estéis tomando la píldora anticonceptiva, sabed que no estáis menstruando, no tenéis ciclo menstrual. Y el sangrado que aparece se llama sangrado por deprivación y se genera de manera artificial por esas pastillas. ¿El problema? Pues que las hormonas que se generan durante ese evento, durante la ovulación, son súper importantes para nuestro ciclo menstrual, pero también para otras funciones orgánicas y biológicas de nuestro cuerpo y por tanto afectan directamente a nuestra salud. En segundo lugar, me gustaría aclararos que menstruar no significa que nos tenga que doler. Si duele, probablemente haya una causa subyacente. Esto no quiere decir que no haya molestias. Nuestro equilibrio hormonal y nuestro equilibrio menstrual es súper sensible a un montón de factores externos tan comunes como la alimentación, como el estrés o incluso las cremas que nos echamos en el cuerpo, los geles y los champús que utilizamos. Y además, los cambios corporales, como las contracciones uterinas que se necesitan para expulsar el endometrio, pueden resultarnos un tanto incómodas a veces. Para ello tenemos un montón de terapias alternativas, plantas e incluso posiciones de yoga que nos ayudan a estar más calmadas y que alivian e incluso eliminan este tipo de molestias. Pero si tu dolor es insoportable, no te permite seguir con tu día a día, te inhabilita, tienes que ir a ver a un ginecólogo o a una ginecóloga. Si la respuesta que te da es tomarte la pastilla y tú no estás dispuesta a hormonarte, pide segundas y terceras opiniones. Hay enfermedades que están asociadas con la menstruación, como es la endometriosis, que tardan hasta 8 años en ser diagnosticadas. ¿Esto por qué pasa? Pues porque hemos normalizado el dolor. Porque cuando decimos que nos duele la menstru, nos dan una pastillita, tómate el ibuprofeno y sigue con tu día a día. Y es que además, la medicina existe también un gran sesgo de género. 3. Vivir la menstruación aquí en España no es lo mismo que vivirla en cualquier otra parte del mundo. ¿Y por qué? Pues porque la imagen que tenemos de la menstruación aquí, de cómo deberíamos vivirla y sentirnos, y cuál es el papel de la mujer en esta sociedad, es diferente según la cultura y según el contexto que has nacido y que te has desarrollado. Os explico un poquito más. El ciclo menstrual tiene 4 fases, ¿vale? Cada fase está relacionada con una estación del año. Por ejemplo, primera fase sería la fase menstrual, está relacionada con el invierno. Segunda fase, preovulatoria, estaría relacionada con la primavera. La tercera sería la ovulatoria, con el verano. Y la cuarta, la premenstrual con el otoño. Ahora imaginaos, pleno invierno, un montón de frío fuera, y a ti lo único que te apetece es estar en casa, sentadita en el sofá, lo calentito, viendo una peli, porque tu energía es bastante bajita. Pero desde fuera, desde la sociedad, te están obligando a salir a la calle y te piden que te vayas a la playa de Valencia y que nades durante 3 kilómetros en un agua congelada. ¿Cuál es tu reacción? La mía, desde luego, enfadarme, patalear, gritar o cualquier cosa que se me pase por la cabeza. Cuando mis necesidades corporales, cuando lo que yo necesito es diferente a lo que la sociedad me pide, chocamos y entramos en conflicto. Lo mismo pasaría si estamos en plena ovulación, veranito, calor, nos apetece estar en la calle, nos apetece compartir, estar con amigos, con amigas, pero te dicen no. Tienes que quedarte en tu casa, sola y sin hablar con nadie. Pues normalmente reaccionamos
de manera, puede ser incluso un poco violenta. Eso pasa porque la sociedad está montada por hombres para hombres, súper capitalista, hiperproductiva y lineal, y no respeta los ritmos naturales de las mujeres, que son cíclicos. En cuarto y último lugar, pero no menos importante, es que la menstruación es una herramienta súper poderosa de autoconocimiento y empoderamiento. ¿Por qué? Pues porque nos obliga a escucharnos, a estar en nuestro cuerpo, y eso nos ayuda a identificar nuestras necesidades, respetarlas, satisfacerlas y poder comunicarnos con las demás personas para que nos entiendan mejor.